Cristina Pedroche zanja la polémica del sexismo. Me gustaría no sentirme juzgada constantemente. Cristina Pedroche ha querido salir al paso de las críticas que ha recibido en las redes sociales después de su entrevista en La Vanguardia, en las que hablaba de su amor hacia David Muñoz, su marido, y del sexismo. En concreto, la presentadora de Pekín Express aseguraba que no querrá a sus hijos más que a David Muñoz porque, entre otras cosas, le hace masajes en los pies al llegar a casa. Además aseguró que pasaba del sexismo y que no existen hombres y mujeres sino personas. En su blog en Hola, Pedroche asegura que le gustaría poder sentirse como ella quiera y no juzgada constantemente. Parece que no puedo decir nada sin que muchas personas se sientan heridas, ofendidas e incluso decepcionadas. ¿En serio todo este revuelto porque digo a quién quiero y cómo le quiero? Aclara la colaboradora de Zapeando. Cristina Pedroche confiesa irónicamente que cuando vio el trending topic en Twitter pensó, en un primer momento, que España ya tenía presidente del gobierno y que todo estaba solucionado en nuestro país. De verdad, no entiendo cómo teniendo cosas tan importantes, mucho más urgentes, de más calado social, la gente malgastase su tiempo en criticar a una chica de la tele que dice que quiere mucho a su marido. ¡Joé, qué mala es! ¿No? Bueno, pues qué mala soy, concretaba la joven de Vallecas. Pedroche ha pedido respeto, señalando que no juzgo y que no le gusta ser juzgada. Yo abogo por la libertad y que cada uno sienta como quiera. No quiero decirle a nadie a quién tiene que querer, ni sin más o menos, zanjaba. La polémica está servida.